Muchísimas gracias, Noé. Y en este caso, para contarles que la Fundación Leonardo da Vinci de nuestra ciudad está desarrollando la construcción de estufas de bajo consumo y de alto rendimiento. Para conocer los detalles nos acompaña su presidente, Guillermo Pedruzzi, a quien le damos el buen día. ¿Qué tal? Bueno, buen día. Bienvenido. Buen día. Gracias. Bueno, ¿cómo se inicia esta propuesta? Bueno, la propuesta nosotros, a ver, nosotros llevamos ya más o menos 10 años, quizás 9 o 10, en donde nos propusimos trabajar con el concepto de lo sustentable. Por varias razones. Las razones, nosotros somos humanistas tecnológicos y la tecnología para nosotros es una ciencia social, porque a través de algunos elementos técnicos y científicos podemos transformar las cuestiones del hombre, ¿no? Por eso nos definimos de esa forma. Y dentro de lo que nosotros estamos haciendo, tiene que ver fundamentalmente con las energías alternativas. Estamos trabajando en energía eólica, energía solar. En este momento estamos incluso armando un parque de 46 paneles. Y obviamente nosotros, al estar en el sur, el sur es carente de todo. O sea, no hay gas, no tenemos cloaca, o sea, tenemos inconvenientes que eso te hace pensar y repensar qué hacer para solucionar esos problemas. Promueve el desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Sí, yo creo que a veces cuando vos tenés carencias se generan estas cuestiones. Y aparte muchos viajes que yo he tenido por países, sobre todo los nórdicos, que son los inspiradores para mí, ¿no? Porque ellos han sido pueblos muy sufridos, mucho frío, mucha problemática, y han podido con la tecnología salir adelante. Entonces, una de las cosas que yo visualicé, que hay países que utilizan la basura orgánica para calefaccionar sus ciudades. En el sur de Oslo, por ejemplo. Para la producción de gas, por ejemplo. Para la producción de vapor. Para la producción de vapor y calor. Entonces, nosotros en el colegio, ya hace 6 años, 7 años, instalamos estufas que son con agua caliente, y hemos reciclado y reusado los radiadores de auto. O sea, los radiadores de auto son nuestros radiantes. O sea que hemos puesto una cajita de madera y el calor sale de ahí. Pero todavía estamos usando gas, y hoy para nosotros el gas que usamos son de la cisterna, y eso nos cuesta 15 mil pesos por semana, más o menos entre 10 mil y 15 mil pesos por semana. De todas maneras, los residuos orgánicos también pueden ser empleados para la producción de gas. Obviamente, la biomasa, sí, sí. Todo eso, sí, 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 en eso también estamos. Pero lo que nosotros empezamos a investigar fue trabajar con el pellet de los árboles y con el maní, con el maíz, con la cáscara de soja. Bueno, hemos hecho varios trabajos de investigación. Esta es una tarea que la desarrollan de manera conjunta con los alumnos. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Nosotros formamos un grupo de 3 o 4 ingenieros, y una vez que, en este caso en particular, como entró el Fontar a tallar aquí, porque nosotros fuimos y dijimos, tenemos la posibilidad de hacer esto, porque estábamos convencidos de lo que era este proceso. Es cuasi pirólisis y cuasi biomasa. Trabajamos con los dos conceptos. Entonces empezamos a desarrollarlo y le dijimos, bueno, nosotros vamos a tratar de hacer 10, para que ustedes vean que de esos 10 modelos que nosotros podemos llegar a tener, van a ser efectivos. Y como el Fontar es dinero público, nosotros con el resultado de ese proyecto, esos 10 van a, una parte importante, esos 10 van a ir a parar a lugares importantes de la ciudad de Río Cuarto, que tiene carencias, por ejemplo, como son las asistencias públicas, los dispensarios, el cuerpo de bomberos de Banda Norte, aparentemente van a tener 2 ellos también ahí. Y porque a su vez, no solo estamos haciendo para producir calor, sino también vamos a producir temperaturas altas en agua, que también van a ser calderas, ¿no? De este, con este mismo sistema.
Ayer tuvimos la primera auditoría, llamémosle, con la gente del Fontar y quedaron muy, muy convencidos porque ya está funcionando, ya están todas hechas las mediciones de las dos. Claro. Hay dos modelos ya funcionando. Una que ya lleva 1.200 horas de uso sin parar, o sea, y realmente el resultado nos sentimos muy contentos. ¿Por qué? Porque si hacemos la relación de cantidad de calorías que te produce, por ejemplo, con el gas y la cantidad de la misma cantidad de kilocalorías que nos produce con los pellets o el maíz, estamos hablando de casi un quinto de reducción del valor. Pero no solo es eso lo que a nosotros más nos ha seducido. Es que ya no vamos a usar más un elemento como el gas que no es renovable. Todo lo que nosotros podemos usar... Y que demanda un gasto tan extraordinario. Sí, claro, y es caro, hoy es carísimo. Pero aparte, poder utilizar lo que es sustentable, porque yo puedo seguir sembrando el maíz, yo puedo utilizar a partir de la corteza de los árboles, poder utilizarlo, a través de la poda de los árboles, poder utilizarlo. Y nos hemos jugado a las últimas estufas de ver qué sistema podemos hacer con la basura orgánica para secarla, compactarla y generar también una especie de pellet para poder también incorporarla a este diseño que hemos Bien. Hecho particularmente en el Leonardo da Vinci, ¿no? Guillermo, una última pregunta. Sí. Ustedes, después de concluida esta primera etapa de construcción sí. de las 10 unidades que van a ser destinadas, como vos lo decías, sí. a diferentes lugares, ¿tienen idea de que sea la construcción a nivel nacional? Sí, la idea... Por una parte, nosotros tenemos la intención, porque dentro del concepto de la escuela que se inauguró este año, este concepto de fábrica escuela, de poder trabajar con no solo con los alumnos nuestros, sino con alumnos de otras instituciones, para ir gestando una mano de obra capacitada, una mano de obra que sea capaz de ser parte de nosotros y poder a ver si podemos llevar a una... Claro, generar un microemprendimiento que se transforme luego en un macroemprendimiento. Por otro lado, ya hemos empezado a hablar con siderurgias locales para que a lo mejor ellos pueden ser autopartistas de este producto también. La intención es que se siga haciendo. Hay una conversación con gente de Villa María también. Lo ideal es que quede en Río Cuarto, O en la provincia de Córdoba, claro. es nuestra... Sí, que el rédito claro, económico y también profesional, intelectual, claro. quede sí, nosotros en ayer la ciudad. Estuve hablando de eso con la gente del Fontar. No. Mi deseo, porque nosotros somos escuela, somos fundación, no tenemos todavía esa vertiente productiva claro. de todos los días como si fuese un microemprendimiento industrializante. No. Lo que sí aspiro, por eso generé ese concepto, pero ese concepto implica generar ese microemprendimiento y luego dejarlo que funcione. Claro. Siempre es como hacer generar prototipo y generar industrias locales. Esa es nuestra una visión. ¿No? Guillermo, visión. Que sea exitoso entonces sí. este proyecto, este microemprendimiento. Bueno. Gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes. Bueno, adiós.